Él es Tomás Posse, pero muchos lo conocemos como Toquito. Tomás es artista visual, es músico y es autodidacta. Es muy joven y su estilo y su innovación lo llevaron a ser uno de los creadores más relevantes en Instagram, donde se destaca con unos filtros increíbles. ¿Cuántos seguidores tenés? 900.000, casi 1.000.000. Qué lástima, no me lo puedo decir. Solía tener 1.000.000. ¿Querés que mintamos, que le compremos unos rusos? ¿Unos bots? Podemos. Rusos. Justamente eran rusos los primeros seguidores que tuve. Subo los primeros filtros. Pero de verdad. Eran rusos. Sí. Mandaban fotos, todos contentos con la nieve ahí, con mis filtros, con mis dibujos en la cara. Fue muy fuerte todo emocionalmente, como mucho cariño. Medio loco, a través de una pantalla internacional. No, este que estoy probando ahora. Drawing. ¿Drawing? ¿Y con qué pinto? ¿Con la nariz estoy pintando? Sí. ¿Por algo particular? Digo. No me enloquecen los filtros. ¿No sos un fan de los filtros? No. No, me gusta hacer un montón de cosas. O sea, los filtros es un medio zarpado igual. Me vuela a la cabeza a modo técnico. No hay otra plataforma que sea así tan inclusiva a la hora de que pueda subir el archivo y sea tan fácil. Y... Igual no es tan inclusiva. Yo tengo un primo que no tiene ni ojos, ni nariz, ni boca y no puede usar los filtros. No le reconoce la cara. Y yo le dibujé con un marcador indeleble y le hice... Y seguía sin. Y sigue sin reconocerle. Y le va a hacer un juicio ahora a Instagram. Hay que prestar mucha atención. La juventud tiene que saber utilizar estas herramientas que tenemos a disposición, como sea Instagram como medio, sea la red social que usen, pero estar todos estudiando qué está pasando, conscientes de lo que está pasando y ayudando cada uno con nuestro grano de arena, ¿viste?